Bienvenido, bienvenido a Argentina, a Buenos Aires. Que Buenos Aires no es Argentina, sí, ¿no? Es una de las ciudades, ¿no? Que podemos decir que podría ser una ciudad imperial dentro de Argentina. Al respecto, bueno, estás presentando este libro, se está presentando este libro tuyo a partir de un trabajo muy importante. Me gustaría primero preguntarte sobre este libro y sobre este concepto, ¿no? Que tú traes un concepto, una metodología, una forma de pensar que se llama modo de vida imperial. Si podrías primero contarnos qué significa. Sí. Yo y mi amigo colega Marcus Wissen empezamos a trabajar este concepto hace 10 años, no por casualidad, en la crisis 2008-2009, cuando ya la crisis climática, la crisis medioambiental era bien politizada, bien discutida, pero ¿por qué el Estado puso tanta plata, tanto dinero en la estabilización de la automovilidad? Que la gente vendía su viejo coche, tenía un premio para comprar un nuevo coche para estabilizar. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no se pone 5.000 millones de euros al mejoramiento del transporte público en Alemania, de los trenes, etcétera, etcétera? Y pensamos cuáles son las continuidades, o desde una perspectiva gramsciana, de qué consiste la hegemonía del capitalismo a pesar de la crisis. Y pensábamos esto y decimos o argumentamos que el modo de vida imperial es una práctica cotidiana asegurado por la política, por los intereses del capital, de la acumulación de capital, que la gente normal en su vida cotidiana se refiere a mercancías que están producidas normalmente bajo condiciones pésimas en otras partes dentro de Europa, si pensamos en las fábricas de carne, pero sobre todo en el sur global, si pensamos en la materia prima, en la agricultura, etcétera, etcétera. Y estos productos que van como commodities o que son parte de otra producción en Europa, son normalmente producidos bajo condiciones pésimas de trabajo, pero también una explotación feroz de la naturaleza. Es lo imperial, no es lo imperialista, que no es algo políticamente explícito, sino es algo normalizado en la cotidiana. La gente no quiere explotar al sur global, pero lo hace de hecho si usa un celular, un coche, si come carne industrializada, un vestido producido en Camboya, etcétera, etcétera. O sea, que lo que tú planteas es que se da per se una hegemonía basada en una forma de vida, una forma de existencia, ¿no? De esta etapa del capitalismo. Sí. Ahora, ¿cómo se expresa eso en la vida cotidiana? Porque de alguna manera estás, aparte que lo acabas de contar. Sí. Bueno, no es solo un libro sobre consumo, sobre un consumo no sustentable, sino es un libro sobre un modo de vida que tiene que ver con un modo de producción capitalista imperial, porque las pautas de la nueva generación, la próxima generación de los celulares, ponen las empresas. No es una decisión del individuo. Si yo necesito un coche viviendo en el campo, tiene que ver con la infraestructura que existe o no existe, pero después hay también deseos. Hay una subjetivización que hay que tener más, es una cuestión de prestigio, el bienestar es de tener más commodities, etcétera, etcétera. Y nuestro punto fundamental es, en las discusiones críticas, que en muchos casos se piensa el capitalismo como un sistema de producción y el modo de vida es como una función. Si el capitalismo se cambia en el lado de la producción, se cambia necesariamente al lado del consumo. Y nosotros argumentamos, pero estas dinámicas propias del consumo, de la subjetivización, del deseo de tener más ingreso, de tener una casa más grande, de tener una vida mejor para los hijos, las hijas, este también hay que entender. Esta idea del progreso, que también está mencionada en tu libro, digamos, esta idea que está como en un imaginario, esta idea del progreso que está sigue existiendo en Europa como una idea fundamental y no teniendo en cuenta de dónde vienen estos recursos, justamente. No, normalmente, claro, hay también ámbitos críticos, hay ámbitos, sobre todo de jóvenes que tienen esta conciencia, que quieren vivir una vida sustentable, un estilo de vida sustentable, pero el libro tiene tanto impacto, ya se traduce también a 10 idiomas, se publicó en China, en Japón, ahora en árabe, en turco, por supuesto, en castellano, en otros idiomas, y la recepción es mucho, no tanto en la academia, es muy interesante, es sobre todo en los ámbitos sociales, de los movimientos, de la gente crítica. Pero al nivel societal,
yo diría con Marx, en la mercancía desaparecen las condiciones de la producción. Si alguien se va en Viena, en Berlín, en un pueblo, a una tienda comprando ropa, mira a la ropa y mira el precio y no mira las condiciones. Entonces el libro argumenta, o nosotros argumentamos, que la invisibilización de las condiciones importantes y la politización puede andar, entre otras cosas, por hacer visible, por crear una, digamos, enfatía, un entendimiento que está pasando sin moralizar. Que no queremos con el libro es moralizar, tú tienes coche, tú haces esto, sino entender cuáles son estas estructuras políticas, económicas, culturales, pero también muy subjetivas. Bien, a la hora de pensar, digamos, en un poco para situarnos, ¿no? Para situar un poco en qué momento del capitalismo estamos, para ti, ¿cuál sería este momento del capitalismo, pensando el capitalismo como una etapa, ¿no? Uh-huh. Como un layer de epocal que podría hablar de estamos al borde de otra forma de capitalismo, digamos, sobre todo por el flujo de capital, que es excesivamente importante a nivel de dinero y no tanto de bienes? Uh-huh. O sea, estamos hablando de financiarización, por ejemplo, sí. De la vida y la naturaleza. Sí. Yo creo también estamos viviendo una etapa muy brutal, muy, muy violenta de un cambio del capitalismo, pero es muy desigual. Vivimos, digamos, en China, después de 30 años que China era la fábrica del mundo, un cambio de estrategia que es bastante dinámico, de tener un mercado interno, de crear el bienestar de la gente, también de una cierta electrificación de la economía con electromovilidad, etcétera, etcétera. Yo diría, en algunas partes del mundo, sobre todo en el norte global, hay una emergencia que llamamos el capitalismo verde, que no es solucionar el problema, sino es tomando en serio también de la política oficial, de los élites económicos, tenemos un problema, estamos realmente en una crisis civilizatoria, no es más una crisis del capitalismo como en la posguerra, del fordismo en los 70, sino es una crisis civilizatoria. Pero como Gramsci dijo, es una revolución pasiva. Los élites mismos quieren cambiar, pero bajo sus condiciones. Y la condición es financiarización verde, es industria automóvil verde, que no es cambiar la automovilidad, etcétera. Sería como digamos, seguir haciendo negocios, pero por otros medios. Es la cosa. Pero la gran cuestión es si es complementario, si es energía renovable y energía fósil, si es coche tradicional y, bueno, con motor combustible y coche con el motor eléctrico. Y es la cosa. Yo diría, hasta ahora, va por ambos lados. Por ejemplo, yo viví ahora un año en Berlín y normalmente vivo en Viena. La cantidad de las bicicletistas con batería es impresionante de los dos últimos 6 o 3 años. Pero la pregunta sería, si la gente que tiene una bici con motor de batería reemplaza su coche o es algo complementario. Yo diría, y los estudios lo muestran, no, la gente compra también la bici, pero mantiene su coche. Y ahora el plan en Alemania es de convertir toda la cantidad de coches, que son 50 millones de coches con motor combustible, a coches con motor eléctrico, y no, como ya dije al principio, cambiar todo el sistema de movilidad, que significaría reducir la movilidad cotidiana, tener más transporte público, etcétera, etcétera. Eso nos trae un poco a pensar, digamos, esta idea de externalizar estos costos socioambientales, ¿no? En este caso, la electromovilidad posible y ya un hecho en Europa nos tendría que hacer pensar, digamos, a las élites, incluso a la sociedad, ¿no? En general, en su conjunto, ¿de dónde vienen esos materiales, ¿no? Estamos hablando, estamos acá en Argentina, y en Argentina hay una zona que pretenden explotar como bienes comunes el litio, digamos. El litio, que de alguna manera viene de estos países, Bolivia, Chile y Argentina, sería uno de los elementos que va a contribuir a esta idea verde, a esta idea de transformación, digamos, del capitalismo verde, pero a su vez está dejando un costo socioambiental altísimo aquí. Sí. No, no existe una discusión. Existe, claro, entre ONGs, en el Ministerio de Medio Ambiente, también en el Ministerio de Economía, pero ¿qué se hace? Se hace tratados de libre comercio, se hace así llamadas
partnerships, acuerdos de libre comercio, se hace acuerdos de una diplomacia de recursos. Entonces, hay debate críticos en ámbitos muy reducidos, pero en total es una, la normalidad viene por el mercado mundial. Lo mismo con las vacunas. En la última crisis se hablaba al principio, si tenemos la vacuna, vamos a distribuirla equitativamente. Pero ¿a dónde se fue? Se fue a los lugares donde hay plata, donde hay dinero, el poder adquisitivo, y es lo mismo. Y lo que está pasando actualmente con la guerra en contra de Ucrania, hay una cierta politización de los flujos de recursos, bien interesante con el gas, pero ¿qué hace el gobierno? Hay un debate, necesitamos más energía renovable en Alemania, en Austria, pero el ministro de Economía, que es verde, se fue a Qatar para renegociar contratos sobre gas. Ahora van a importar gas fracking de los Estados Unidos, gas líquido, están armando. Entonces, es el capitalismo verde en crisis, ya vuelve, es mi idea de la complementariedad, vuelve a las viejas pautas. Y en Alemania, donde había hace 10, 15 años una industria muy fuerte de producir los aparatos eólicas, desapareció. Se fue a China, porque no había la atención del Estado de aportar, de promover una industria de producir en Alemania. O sea que lo que estamos hablando, y de hecho en Alemania volvió al carbón, ¿no? O sea, está volviendo al carbón, o sea, mientras tienen un discurso verde, en lo concreto vuelven al carbón o vuelven a los fósiles. Ahora, esta situación de crisis ecológica, digamos, este límite que se le está imponiendo el capitalismo, el propio planeta está imponiendo al capitalismo, digamos, este modo de vida imperial, es también forma parte del modo, este concepto de la vida imperial también forma parte de nuestros países, también hay una especie de modo de vida imperial de nuestros países del sur global. ¿También lo estás planteando así? Sí. Bueno, son dos cosas. Una cosa es que a pesar de la crisis cada vez más vivida, hay una sequía feroz en Europa actualmente en estos meses. Hay incendios que nunca teníamos de este tamaño, pero el capitalismo afirma su hegemonía mediante este modo de vida imperial, porque nadie cuestiona la automovilidad, nadie cuestiona, claro, son grupitos, pero no al nivel societal, nadie cuestiona los alimentos, de dónde viene, etcétera, etcétera. Pero, claro, el capitalismo verde también que crea y requiere los recursos del sur global. Tú has mencionado el litio, también el cobre, un coche con motor eléctrico, la necesidad de cobre, la cantidad de cobre es 3 o 4 veces más. Entonces hay también esto. Pero la idea, digamos, implícita, el dispositivo es, se hace el mercado mundial. Se sabe de alguna manera que es del sur, pero no es parte de las discusiones públicas, ni es parte de las políticas públicas. Bien, respecto a las políticas públicas, digamos, en Europa hay políticas públicas que apoyan estas condiciones de vida imperial, ¿verdad? Mm. O sea, y de alguna manera también algunos restos vienen a nuestros países en formas de gobernanzas de ONGs, por ejemplo, ¿no? Las ONGs tienen mucha importancia, mucho peso en nuestros países. A tu criterio, ¿cómo crees que están funcionando este pensamiento de alguna manera neocolonial sobre las élites y sobre incluso los pensamientos de la academia, por ejemplo? No, es parte del problema. Tenemos un dispositivo, no tanto es del progreso en Europa, es más del crecimiento. Y sin crecimiento estamos en crisis, entonces hay que crecer, de manera verde o de manera tradicional, pero todos ahora ponen verde. Pero hay que preguntar qué significa exactamente. Y claro, la idea colonial es que ahora hay mucha investigación en Alemania con el sur global. La transición energética, nosotros en el norte global tenemos el conocimiento, tenemos las tecnologías, hay que transferir al sur global, las ONGs juegan un papel, pero sobre todo las empresas. Porsche y Siemens tienen en el sur de Chile un gran proyecto para construir hidrógeno para la exportación. Es la otra gran promesa, al lado del litio, del cobre, que ahora nosotros en el sur global vamos a producir la energía renovable para el norte global, con energía solar, etcétera, etcétera. Y también por eso hay que cuestionarlo en ambos lados.
no es suficiente decir ahora viene un discurso crítico del norte, es crucial que hacemos, que tratamos con el libro, pero también cómo se articula con las experiencias en el sur global. En el libro, la edición aquí en castellano, tenemos una muy linda introducción, una conversación al principio, donde exactamente pensamos juntos, es el único libro donde se hizo esto, donde pensamos qué significan los diferentes modos, las diferentes velocidades de cambio. Hay un lindo ejemplo de Camila Moreno de Brasil que dice, claro, hay una crítica muy fuerte a usar el avión en Europa. Tiene sentido, si alguien tiene plata y para 20 euros volar de Viena a Londres a 2 días, a París, después a Roma, etcétera, etcétera. Ese no tiene sentido. Pero si una mujer migrante trabajando en un hogar en San Pablo o en Río de Janeiro, viviendo en el norte de Brasil, y ella no tiene que tomar más el autobús, 2 noches de ida, 2 noches de vuelta, para ver a su familia, sino puede tomar el avión, me parece bien. Otra vez, no es moralizante, sino en estas condiciones concretas tiene sentido. También la mujer que trabaja en Colonia, es de Rumania, es de Bulgaria, tiene sentido que tal vez toma el avión. ¿Sí? Entonces ya estamos en estos ritmos muy diferentes, un, digamos, sobreconsumo, un consumo excesivo, que es parte del status, que yo voy cada mes 3 días a una ciudad en Europa porque el vuelo es tan barato. O otro ejemplo, me comentaron que hay en Berlín y en Viena hinchada de Real Madrid. Ellos se van a los partidos a Madrid, de ver a los partidos, pasan la noche, ni tienen hotel. Vuelan, ven el partido y vuelvan en la madrugada del próximo día. Estas cosas cínicas, yo diría, estos hay que sí. Frenar. Sí. Pero yo diría que sí, es la cotidianidad de la gente, de la clase trabajadora que ayuda, ¿les parece bien? Bien, ahí justamente nombraste un concepto también que planea el libro, esta idea de externalizar, ¿no? También los cuidados, ¿no? Sí, es bien interesante que en la pandemia, cuando empezó la pandemia y no había más libre movimiento de la clase trabajadora, de las mujeres que cuidaba a los ancianos en Austria, Alemania, en otros países, hay una crisis y la ministra de Interior de Austria, a pesar de todas las restricciones, dejó entrar a trabajadores de Rumania con un bus extra, con un control extra, para asegurar, era un gran debate. Entonces, también en este momento se visibilizó. Y yo diría, en el sector del cuidado, del trabajo de cuidado, hay una politización bien interesante a partir de la pandemia. También los y las trabajadores de la salud hicieron huelga porque eran, claro, sobreexplotados en la pandemia. Y yo creo que podemos aprender de estas dinámicas que en un momento de una visibilización, en un momento de una solidarización de alguna manera, porque era necesario que las mujeres de Rumania llegaban. Tal vez se puede cambiar algo políticamente por la visibilización, pero también por la experiencia propia de la gente. Yo necesito la ayuda. Exactamente, del propio cuerpo, ¿verdad? Sí. Puesto a disposición. Ahora, volviendo un poco a estos momentos, digamos, más el libro fue escrito en el 2016, 2017, me parece, y estamos en el 2022. Una pandemia, ¿no?, de por medio, y también una guerra, digamos, que vuelve a poner, o sea, concretamente la pregunta sería, en la pandemia vimos por un momento qué pasaría si se suspende por un momento la producción, ¿no? La producción de bienes de consumo, etc. Y ahora con la crisis, digamos, con la invasión de Rusia, la guerra en Ucrania, estamos viendo una vuelta otra vez a las viejas formas, ¿no?, de producción, digamos, donde no importa nada, lo único que importa es producir para poder comer, en el tema del gas, en el tema en el caso de las producciones agroalimentarias, etcétera. Digamos, ¿esto está produciendo algún cambio en Europa? Digamos, ¿qué está sucediendo? Yo lo veo así, que al principio había un potencial de procesos de aprendizaje, que las cadenas de producción eran interrumpidos, había una discusión sobre una regionalización de la producción alimentaria. Claro, en otros casos como high-tech no es tan fácil, pero había discusiones bien interesantes. Pero hay un deseo del modo de vida imperial.
hay un deseo de volver a la normalidad. Y este era muy fuerte después de medio año. Aquí era aún más feroz en Argentina con el lockdown, que la gente no podía salir. Entonces, hay un deseo de vivir la normalidad de nuevo. Pero, sin embargo, yo diría la política no es solo la cotidianidad. La política son las grandes decisiones. Las políticas son, por ejemplo, que en Berlín, pequeño ejemplo, había ya preparado partes de los verdes de reducir en las grandes autovías el lugar para los coches y dar más espacio para bicicletas. Parece poco, pero es algo en la conciencia que de repente hay más espacio y es visible, es vivible, no solo para los bicicletistas, sino también para la gente que usa el coche. Entonces, en estas cosas había algo. O de repente hay una fábrica de carne, de Tönnies se llama en Alemania, un gran escándalo porque había contagio de COVID y Tönnies dejó trabajar a sus trabajadores de Rumania enfermos. Y había un gran escándalo. De repente había una discusión qué significa, cómo se produce la carne, éticamente es un desastre, ecológicamente un desastre, la carne en las fábricas con miles de cerdos, etcétera, etcétera. Pero después de 2 meses, y si te vas al supermercado, es la lucha por el precio. Y no es la lucha por, claro, algunos comen carne ecológico o no comen carne, pero la gran mayoría quiere la carne a un bajo precio. Es el modo de vida imperial. Entonces es muy contradictorio y nuestra conclusión de alguna manera es, claro, necesitamos conflictos societales, necesitamos prácticas cambiantes, pero sería demasiado de confiar en las prácticas. En Alemania o en Europa hay un gran debate, cambio de valores. Ahora hablamos sobre la crisis climática, ecológica. La gente ya cambia sus valores. No, no lo hace. Entonces hay que cambiar mediante luchas de movimientos sociales, de ONGs, de partidos políticos, de los gobiernos, cómo se cambia también las reglas de juego y también las infraestructuras mismas. Sí, y volviendo un poco o haciendo ese paralelo o digamos esa relación entre el sur global, digamos, y el norte global, volviendo un poco al sur, a este sur global, ¿qué te deja estos viajes por aquí? Digamos, tú ya has estado varias veces también, ¿no? Has estado en Chile. ¿Qué te está dejando estos cambios? Porque así en nuestros países se está dando en pocos lugares algunos cambios, digamos, algunas, sobre todo producto de la resistencia, producto de la movilización social y producto de la organización social, la organización que en el caso Argentina, por ejemplo, produjo la resistencia contra la megaminería, la resistencia en varias provincias contra el extractivismo. Bueno, hoy mismo, ahora en Rosario, se están quemando no campos donde se produce, se quiere producir agroindustrialmente y que invaden de humo a toda una ciudad, digamos, y hay una lucha feroz, digamos, contra eso. Digamos, hay resistencias, esas resistencias, a nuestro criterio, están produciendo también organización, es decir, solidaridades entre los pueblos. Ahora, ¿tú ves eso? ¿Lo has visto por acá? ¿Has podido hablar de ese tema? ¿Y cómo es tu mirada? Sí, yo creo que nos nutre, si quieres, en Europa, que no de una manera romanticista, sino de una manera de reconocimiento de las luchas, son las luchas en América Latina. Es la gran dinámica, que también las grandes pérdidas, si pensamos en las dictaduras militares, si pensamos en la ola neoliberal, etcétera, etcétera, pero nos nutre y yo hace 30 años voy a América Latina, hace 12 años estoy trabajando en un grupo de trabajo que se llama Más Allá del Desarrollo, organizado por la Fundación Luxemburgo en Quito, Maristela Svampa, Enrique Viale, Pablo Bertinatti, Argentina, también forman parte y tratamos de entenderlos. También las olas, por ejemplo, nosotros propusimos con Eduardo Gudinas y Alberto Acosta y otras el concepto del extractivismo, que ahora es un concepto político, se usa en América Latina, se usa también en Europa para entender a América Latina. Entonces, mi papel es también de transportar, de transferir, de traducir las experiencias de aquí sin mirar a las experiencias desde arriba, sino realmente de entenderlo. Pero también hay ambigüedades. Nosotros analizamos bastante los gobiernos progresistas. ¿Por qué las olas ahora radicales tienen lugar en los países donde no había gobiernos progresistas?
Chile, Perú, Colombia. Entonces hay que entender cómo los gobiernos progresistas o nacionalpopulares, como quieran llamar, se desvincularon, desmovilizaron también de alguna manera los movimientos. Cuando había demasiado expectativas en los gobiernos, cuando había este dispositivo, si ganamos las elecciones, ya podemos cambiar desde arriba a la sociedad, al Estado, reconociendo el carácter colonial del Estado, el carácter de clase, del extractivismo mismo en las sociedades, si pensamos en Brasil, en Argentina, el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Este también podemos aprender muy bien aquí porque es más visible. Es, digamos, la conflictividad en América Latina, por otra condición, es mucho más alta. Yo viviendo en Austria, Austria es un país muy corporatista, es un país sin obediencia, sin desobediencia societal, sin gran resistencia. Hay resistencias particulares, pero en total, claro, es un país bastante rico, con pobreza, pero la pobreza o los actores llaman al estadio, hay poca autoorganización. Hay, pero hay poca comparado con aquí. Entonces, digamos, la opción rupturista, yo diría, al lado de la opción reformista, hay que pensar ambos, pero la opción rupturista, yo diría, en América Latina es más fuerte. Un poder popular, algo desde abajo, sin negar que el poder es muy fuerte, que también mucha gente aquí, de las clases populares, quiere vivir el modo de vida imperial. No seamos inocentes. Las clases medias aquí en Buenos Aires es un desastre con respecto a los coches, a la automovilidad. Y es también el modo de vida imperial. Interesa también esta idea de las políticas públicas o la relación que tienen los gobiernos o los estados en relación justamente a las empresas que están también cercando los bienes comunes, ¿no? O sea, sí, que esa asociación de público-privado está también cercando y cada vez más esta idea del extractivismo, digamos, está más presente. Y los estados y los gobiernos que tienen los estados promueven, siguen promoviendo, no están planteando, salvo en Colombia ahora que hubo un discurso a favor, pero vamos a ver cómo se dan los hechos, pero se sigue sosteniendo más ahora cuando hay una crisis, en el caso argentino, una crisis de deuda, inflación creciente, se sigue sosteniendo esta idea de que con el más extractivismo vamos a salir de la crisis, digamos, ¿no? O sea, sigue habiendo ni siquiera un modo de vida imperial, sino la aspiración a un modo de vida imperial, sí, ¿no? Sí. O sea, ¿qué te parece? Sí, la aspiración es muy fuerte. No es solo que la gente vive, sino también es la aspiración de vivir mejor, de alguna manera, el modo de vida imperial. Yo diría que hay que entender bien y analizar bien que el Estado mismo, el Estado capitalista, también periférico capitalista, depende de la expansión de la economía capitalista, depende de las relaciones de clase. Entonces, si un proyecto político desde partes de la sociedad, desde los gobiernos, es de tener otra economía política, más allá del extractivismo, significa cuál será la base material del Estado, cuál será las relaciones de fuerza, de clase, de género, del campo, ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, la fuerza del capitalismo mismo es que el Estado es, digamos, formalmente independiente, pero de hecho totalmente dependiente de un crecimiento capitalista en la economía, en su legitimidad, en su capacidad de actuar, su mantenimiento mismo de los aparatos, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, y este hay que repensar. ¿Cómo reorganizar en Argentina una economía política que produce el bienestar de otra manera? También con mercados, con dinero, pero también de otras formas. Todo el debate sobre la economía del cuidado, la agroecología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la opción de producir lo más posible del bienestar en Argentina y después vincularse, que también significa de vender cosas y comprar cosas del mercado mundial? Pero más allá de este enfoque, que toda la
estructura societal, que no es solamente la economía, la estructura de clase, la estructura del Estado, los dispositivos del desarrollo y progreso son vinculados con el mercado mundial, con la dependencia. Y cómo se submina, cómo se repiensa, y yo creo que es el desafío que ya existe hace, digamos, las líneas abiertas de América Latina, hay que cerrarlas, y cómo repensar. Y yo creo que por eso anda, no tenemos alternativa a esto, sobre todo en tiempos de una crisis civilizatoria. El libro, aunque no tiene una propuesta, sí tiene un capítulo de conclusiones y de y para dónde crees que podemos ir. Yo me tomo una, el vivir bien y el fumar caras. Sí. Me parece que es una respuesta del sur. Sí. El último capítulo del libro es sobre alternativas y la crítica fue de mucha gente, hablan de todo. Y nosotros decimos, sí, lo defendimos en el sentido, no hay un master plan, no hay la gran salida, sino hay pedazos y hay que juntar el mosaico. Pero un argumento fuerte para el norte global es el descrecimiento. El descrecimiento para mí no es crisis, que no es la baja del PBI. Porque la baja del PBI normalmente significa crisis, el crisis al costo de los sí. No, hay que deshacerse del imperativo capitalista de crecer, que es otra cosa. ¿Cómo pensamos un sistema de movilidad, de alimentación, de vivienda, etcétera, etcétera, donde el empuje capitalista, la ganancia no es central, sino el valor de uso y no el valor de cambio? Este es, digamos, un principio. Y con Alberto Acosta de Ecuador publicamos en 2007 un libro, Salidas del laberinto capitalista, que también se publicó acá en Argentina, donde comparamos los debates acerca del descrecimiento en Europa con los debates del buen vivir, summa causae, en América Latina. Y encontramos muchas similitudes, a pesar de las realidades muy diferentes. Claro, en los Andes ya es diferente con Argentina y aún más diferente con Europa. Pero yo creo que por ahí podemos andar, de repensar una sociedad a partir del cuidado. No solamente del cuidado de mis hijos, de mis viejos, sino de la naturaleza, de mí mismo, que yo no quiero ser un sujeto neoliberal que siempre funciona, que siempre trabaja. Y un cuidado para la sociedad, una buena vida para todos y todas, y no una buena vida para la clase media y la clase alta. Yo creo por eso vamos, y el debate sobre decrecimiento en Europa queda al margen, pero está creciendo y tiene, digamos, ciertas pautas interesantes y se vincula cada vez más con experiencias concretas de una economía solidaria, de deshacerse de la mercantilización, los bienes comunes, como tú dices, los bienes públicos, ¿no? Es una diferencia. Es una diferencia, sí, es más complejo, ¿no? Porque, sí, digamos, nosotros hacemos una diferencia ahí, ¿no? De bienes comunes que no forman parte justamente del Estado, digamos, sí, ¿no? Sino forman parte, tal vez, de las teorías más comunales, las teorías, sí, ¿no? Que vienen de ahí, sobre todo vienen de Europa, ¿verdad? Sí. Pero aquí se da también con los pueblos originarios, ¿no? Con, o sea, donde se da la propiedad colectiva, donde hay otra significación del territorio. Sí. Me parece que ahí, ¿no? Esta significación es importante también, muy decir público en relación al Estado, sí, o decir común, ¿no? Muy, muy interesante. Yo diría también, si pensamos la salud. La salud requiere un sistema público, pero también la salud puede tener aspectos de lo común. Cómo yo vivo bien, cómo yo no, yo tengo condiciones de ni enfermarme. Digamos, es un paso atrás, ¿eh? Cómo tener una buena vida, de no referir necesariamente al sistema de la salud. Pero si yo tengo que referirme al sistema de salud, por favor que sea pública, que no sea privada, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que diferenciar, pero también hay vínculos muy importantes. Para terminar, no tenemos que olvidar que en Alemania, Austria, las sociedades son mucho más mercantilizadas. Hay espacios, pero son mucho más reducidos, pero lo interesante es actualmente que, sobre todo jóvenes, tratan de expandir a los espacios. Y yo creo que es importante. Muchos dicen, es una nicho, es pequeño. No, esos son los lugares de las experiencias, de la organización. Y las mejores activistas que hoy están en las luchas también un poco más grandes, también tienen estas experiencias y es muy importante.